Do you feel the pulse? No, parecía uno de esos barcos de investigación. ¿Qué narices? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¿Estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré.
Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Así son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy aquí de verdad, que estoy haciendo estas cosas. No, no pienses en ello, Lara. Ahora no, no sirve de nada. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Roth busque la forma de que volvamos a casa. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Tengo noticias de la playa oeste. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque. Pues igual podemos matar a los cazadores. No, ha ido el paso. ¡Cómo va a ayudar! Silencio.
¿Has oído eso? Quédate. ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Ahí está! ¡A los niveles superiores! ¡Por hoy! ¡Vengo por el costado! Podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. Usado por los samuráis para dar órdenes a los soldados en combate. Muy robusto. Debe de estar hecho de ciprés. En la isla sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones.
Se le veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Puedo hacerlo. Ahí arriba. Periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai?
Después de 2 semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Después de 2 semanas...
Quiero la mochila. Nada más. La tengo. Vale. Ahora tengo que llevársela a Rosa.